Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó en su conferencia de prensa que las empresas y los gobiernos locales del país están autorizados para adquirir la vacuna contra coronavirus y aplicarla, cumpliendo algunos requisitos. En su conferencia mañanera, el mandatario explicó que las empresas y gobiernos que la adquieran deberán anexar en hoja de solicitud el contrato e informar sobre la cantidad de dosis y la farmacéutica. Los únicos requisitos es el contrato de que ya adquirieron la vacuna, cuándo va a llegar la vacuna y que sea una farmacéutica autorizada. Por ejemplo, Pfizer, AstraZeneca, las que ya están autorizadas, que se están aplicando en el mundo o que están por autorizarse en México. Adelantar que he dado instrucciones al secretario de Salud, al doctor Jorge Alcocer, para que hoy mismo se emita un comunicado estableciendo de que cualquier empresa o gobierno local que quiera adquirir vacunas para aplicarlas en México, tiene autorización. Solo que deben de anexar a la solicitud el contrato de adquisición de las vacunas, la cantidad y la farmacéutica, a todos en general, público y privado. Nada más. Los únicos requisitos es el contrato de que ya adquirieron la vacuna, cuándo va a llegar la vacuna y que sea de una farmacéutica autorizada. O sea, por ejemplo, Pfizer, AstraZeneca. Las que ya están autorizadas. Destacó que también deberá informar dónde las van a aplicar, con la finalidad de que no haya duplicidades con el Plan Nacional de Vacunación. Si desean participar en el plan de vacunación, son bienvenidos. Se les agradece de manera sincera, comentó. Ayer, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que, desde el punto de vista técnico, lo más recomendable es que los estados no adquieran sus propias vacunas, ya que diluye la Estrategia Nacional de Vacunación. La producción de vacunas es limitada. Primero porque hay pocos proyectos de vacuna que han terminado su fase de investigación y desarrollo y han probado ser de calidad, seguras y efectivas o eficaces. Y pocas han logrado autorización de uso de emergencia. Segundo, porque dentro de ese conjunto, que hasta el momento son 11 con demostrada eficacia y seguridad, no todas todavía con autorización de uso de emergencia en suficientes países, están fabricando las vacunas. Las vacunas no existían, evidentemente no existían, y las están fabricando. La velocidad a la que se pueden fabricar, uno quisiera que fuera inmensamente grande, hasta alcanzar la necesidad. Pero ¿cuál es la necesidad mundial? El número de habitantes del mundo, más de 7 mil millones. El mundo tiene más de 7 mil millones de habitantes y uno necesita 7 mil millones de dosis de vacuna. De hecho, el doble, porque la mayoría tienen dobles esquemas, 14 mil millones de vacunas. Cada quien se iría por su lado y no se hablaría de una estrategia adecuada del gobierno de México, sino de una comunidad desordenada o de anarquía. Puntualizó que el diseño de la Estrategia Nacional de Vacunación contra Coronavirus fue recomendado por personas altamente calificadas, como por ejemplo el presidente del Comité Asesor Estratégico de Vacunación de la OMS.
Alejandro González, Informativo Render.